Por tiempo la saca para Romero, saca el centro, no, prefiere atrás con Brania. Domina Brania, viene el centro de Brania, buena pelota, puede estar el primero, el centro atrás. Penal, 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 sí señores, penal para Quilmes, penal para Quilmes, gran escalada de Botino por la derecha después de un pase magistral de Brania. Y va a pegarle Riscaldani, suena el silbato, 3, 2, 1. De Quilmes. Cervecero, gol de Ezequiel Riscaldani, de penal, le pegó al palo derecho, Torrico fue hacia el otro lado, arriba el cervecero, arriba Quilmes, el sur también existe, Quilmes 1, San Lorenzo 0. Ya le pega hacia la derecha Zelaya, salta Riscaldani, la tiene y se viene Imperiale, va Imperiale hasta el fondo, intenta Imperiale, gana Imperiale a más, sigue Imperiale, toca hacia atrás para el centro de Romero, pasadito, puede estar el segundo, la bajó, ¡gol! ¡Orihuela! ¡Gol! ¡Cervecero! Gol de Orihuela entrando por el segundo palo. El centro preciso, precioso. El cabezazo, Torrico no la pudo devolver. Y a los 8 minutos y medio de este segundo tiempo, sorpresa en el sur, señores. Quilmes, que no había ganado en todo el campeonato, le está ganando a San Lorenzo 2-0. El gol lo hizo Matías Orihuela. Arriba el cervecero 2-0. Va a llegar el centro desde la derecha. El envío de Bontempo cerrado. El cabezazo y está. Tapó Torrico. Está. ¡Gol! Riscaldani. ¡Gol de Quilmes! ¡Gol del cervecero! Ezequiel, su goleador, Riscaldani con el arco a su merced después de la atajada de Torrico. Quilmes golea a San Lorenzo, lo hizo Riscaldani. Quilmes 3, el ciclón nada.